El sanatorio de Fontilles ha cumplido un siglo de vida. 100 años al cuidado de los afectados e investigando la lepra, una enfermedad causada por una bacteria endémica en la Comunidad Valenciana que a principios de siglo hacía estragos. En 1982, la Organización Mundial de la Salud recomienda una combinación de medicamentos para curar la enfermedad y el sanatorio se convierte en centro de referencia y estudio de la lepra. Hoy esta exposición del Colegio de Enfermería de Alicante recoge ese siglo de intenso trabajo a una enfermedad plagada de estigmas. En la exposición encontramos algunos, algunas fotografías de los primeros años del sanatorio y explica cómo fue la evolución, los primeros tratamientos que simplemente pues eran mejorar la, vita, la, la alimentación y las condiciones de vida de las personas, hasta las primeras medicinas que se probaron en el sanatorio y cómo Fontillas tuvo un papel fundamental en la eliminación de la lepra en España. Con el control de la lepra se inicia una etapa etapa de cooperación internacional. Hemos llevado toda esta experiencia a los, a los países donde más, donde más que más afectados están por la lepra, que básicamente son India y Brasil. India es el país donde más estamos trabajando en la actualidad y lo que hacemos, como te decía, es aprovechar nuestra experiencia para poder luchar contra la enfermedad en, en estos países. ...países con condiciones de vida que favorecen... ...la expansión de esta enfermedad infecciosa. Es verdad, nos estamos encontrando una realidad... ...muy parecida a, a la realidad de España... Hace, ...hace muchísimos años cuando había lepra... ...y es que la lepra se da en unos contextos de pobreza... ...muy determinados ¿no?... ...contextos de falta de saneamiento, de falta de higiene... ...de mala alimentación, de pobreza en definitiva. Con motivo del Día Internacional de la Lepra... Fontilles ha acercado su trabajo a las enfermeras alicantinas. Es importante que los sanitarios estén informados de la enfermedad y también en el sanatorio les, les damos formación y hacemos cursos. Cada minuto se diagnostica un nuevo caso de lepra en el mundo. El objetivo de Fontilles es erradicar esta enfermedad, evitar sus consecuencias y llegar a países donde ni tan solo existen registros.